take a leap. And you land right back where you started, but everything feels new. In this super duper realistic, existential, fabulistic, mystical and magical, dramatic, never tragical world. Después de 5 años de estar utilizando la misma capturadora del gato HD60S, por fin llegó el momento de cambiarla por una completamente nueva. ¿El resultado ha valido la pena? Yo digo que sí. ¿Qué onda, Yorietos? Bienvenidos a un video más. Ahora tengo un unboxing de esta cosa que pues ya les había prometido. En la serie de estos mini unboxings de capturadoras de video, ya estoy preparándome para el futuro, banda. Yo sé que en un futuro voy a tener a lo mejor estas consolas que solo van a tener señal en 4K, y es por eso que necesitaba esta preciosidad. Es la capturadora Asus TUF Gaming Game Capture Box CU 4K 30. Significa que captura en 4K 30 cuadros por segundo, pero tiene varias cositas muy interesantes que vamos a checar en este video, ¿ok? Vamos a hacer el unboxing. Pues bueno, tenemos la parte frontal donde viene ahí todo lo que está. Viene la parte de acá, Asus TUF Gaming Capture Box. Tenemos la parte de a un lado en donde vienen lo que son los requerimientos, ahorita vamos a hablar de esto, y lo que son las especificaciones, o sea, lo que te vas a encontrar, perdón, está al revés, ahí está, dentro de lo que es esta capturadora. La parte de atrás con un montón de specs y características, y pues vamos a hacer el unboxing. Ahora, antes de comenzar el unboxing, quiero aclararles, chicos, que yo tengo una computadora que en teoría puede correr esto, en teoría. Estoy hablando de la laptop gamer donde hago todos los streamings, que al final es donde vamos a conectar esto. Pero es el requisito mínimo. Así que si en caso de que no funcione el 4K, por lo menos si puedo capturar en 1080 progresivo, 60 cuadros por segundo, y tener el pass-through de 4K 60 cuadros por segundo para yo disfrutar en mi pantalla la máxima calidad. Eventualmente, cuando esta computadora gamer que tengo acá, que le falta su tarjeta de video, tenga tarjeta de video, ya podré hacer uso de lo que es la captura de 4K. Mientras tanto, pues tendré que conformarme con lo que se puede. Pero vamos a intentar con ambas, a ver si en alguna de las dos funciona. Debe funcionar. Y si no, no hay bronca. Hay que tener un poquito de paciencia. Claro que sí. A ver, vamos a hacer el unboxing. Ahora sí, me cayó el hocico. ¡Ya cómete la maldita naranja! Quitamos la bolsa, chicos. Y esta la vamos a mandar pues a un lugar donde podamos reciclar los plásticos, cómo no. Vamos a leer algunos specs que tiene esta capturadora Asus TUF Gaming CU4K30. Dice que tiene un pass-through de 4K a 60 cuadros por segundo, o 2K a 144 cuadros por segundo, o 1080 progresivo a 240 cuadros por segundo. O sea, está muy cañona. Utiliza USB 3.2, que es una versión actualizada de USB. Puede capturar hasta en 4K a 30 cuadros por segundo, 2K a 60 cuadros por segundo, y 1080 progresivo 60 cuadros por segundo, como era de esperarse, claro que sí. El pass-through es el que se conserva completo. Eso sí, trae una iluminación RGB para indicarnos todos los estados de lo que es la capturadora. Aquí vienen varias opciones bastante interesantes, por si las quieres ver, ahí las voy a acercar para que las leas, chicos. Y algo que es importante decir, no, Asus no me mandó esa capturadora, no me están pagando ni nada por el estilo. Ojalá, yo pues la tuve que comprar, ¿verdad? Así que vamos a abrir a ver qué nos encontramos aquí adentrito. Presentación premium, ¿eh? Uf, no, nada que ver con la Steren. Pues no, obviamente, George, ¿no? Lo más caro obviamente es más premium. Sacamos esto, uy, uy, uy. Dejamos la cajita de este lado donde no nos estorbe, chicos. Aquí también el abridor oficial, que es un desarmador que le quité a mi papá, que por cierto ahorita está checando el Retron 5 también porque no quiere prender. ¡Oh! 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 ¡Oh my gosh! ¡Oye, ve qué cosa! ¡Oye! ¡Qué presentación, eh! Parece algo alienígena esta cosa. Pues bueno, se ve muy perra, hay que ver cómo funciona. Vario plástico, chicos, aquí ya no hay nada. Ponemos esto por aquí. Tenemos el manual, tenemos otro manual que obviamente vamos a leer. Tenemos una especie de adaptador USB tipo C.
A lo mejor es para poder conectarlo a una computadora más nueva, como una MacBook y así. Tenemos su cable USB que va directamente a la computadora. Tenemos el cable inclusive auxiliar para poder meter de lo que es nuestro audio de audífonos o de nuestra diadema gamer a la capturadora. Y tenemos obviamente un HDMI de alta velocidad con el que podremos poder realizar las capturas. Sacamos con mucho cuidado lo que es nuestra capturadora, chicos. Y aquí la tenemos. Tenemos los puertos de enfrente, que es el control del mando y de audífonos. Tenemos lo que es la entrada y la salida HDMI. Y por supuesto el USB tipo C para darle alimentación. Vamos a probarla y ya les daré mis conclusiones al final de este video. Mientras tanto, la presentación muy bonita. Está pesadita la capturadora y pues promete ser una genial y una extraordinaria y gigantescosa mamada. Vamos a ver qué tal. Bueno, muchachos, aquí está la capturadora de Asus TUF Gaming CU4K30 corriendo totalmente en directo. Y debo decir que el resultado es fenomenal, porque aunque ustedes no lo alcanzan a ver, estoy jugándolo totalmente en 4K y 60 cuadros por segundo, lo que es la imagen que a mí me da como pass-through. Y al mismo tiempo es la imagen capturada, lo cual es extraordinario. De verdad es increíble, sobre todo para poder jugar esos títulos, ¿verdad?, de última generación, que pues realmente te permiten disfrutar de una manera muchísimo más chidongonga los videojuegos. Y creo que pues ya era hora, ¿no?, de tener un upgrade de este, pues, ¿cómo decirlo?, tamaño. Quería que vieran cómo se ve off-screen y por supuesto on-screen, así que tenemos una imagen de absolutamente todo lo que está sucediendo en pantalla para que vean que no hay chanchullo, para que vean que todo es de ley. ¿Qué tal, muchachos? Despejado, muévanse. Hola, chicos. Creo que las bombas son parte del plan de fuga de Willy. Suena que están atrapados. Tú ve tras ellos. Buscaremos las bombas. ¡Que alguien me ayude! ¡Todo el mundo fuera! ¡No es simulacro! ¡Salgan! Escuché más gente por allá. Los encontraré. ¡Spider-Man! ¡No podemos movernos! ¡Estamos atrapados! Lo levantaré. Al salir, váyanse rápido. Si pueden caminar, ayuden a los heridos, ¿sí? ¡Gracias! ¡Lo hizo! ¡Vamos! Bien, Willy. Voy por ti. Y así Ratchet comenzó su aventura con la esperanza de convertirse en Guardia Galáctica. Arriba, B7XO. Son las 8 de la mañana y hoy será un día caluroso. Nuestra primera noticia no es buena, amigos. Anoche, a eso de las 8:13 hora local, el planeta Telemiur sucumbió ante lo que parece ser una supernova de clase 7. El presidente Byronix hizo una declaración en la que lo llama una catástrofe natural trágica, pero no sabemos qué será. Ratchet arrasó con sus enemigos utilizando su confiable Omni Llave. Solana es un lugar peligroso, como demuestran las grandes cantidades de municiones abandonadas en cajas.
sean más emocionantes las cosas, hemos equipado estos muñecos con lanzallamas Gadgetron. Nuestros abogados están totalmente de acuerdo con esto. Buen trabajo, recluta. Podría ser el próximo guardia galáctico. Dirígete al desafío final. Vamos, Ratchet. Puedes hacerlo. ¿Ustedes cómo ven el upgrade? Además, debo decirlo que una vez colocándolo, automáticamente se instalan los drivers, todo, sin ningún problema. Y puedes lograr esa captura directamente en 4K desde lo que es el Streamlabs. Obviamente tienes que mover algunos parámetros para poder capturarlo así de la mejor manera. Pero, uff. ¿Qué carajos? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es su intento, amigo! ¡Es su intento! ¡Me lleva la chinita poblana! ¡Hijo de su Mauser! ¿Cómo ven, muchachos? ¡Se pudo! ¡Ay, nada más para que vean cómo luce, chicos! ¡Dale, Zelda, dale! ¡Pásame la trifuerza que tengo hambre! ¡Tráeme una botella de soda grande! ¡Que me están esperando la prieta en Gerudo Valley! ¡Dale, Zelda!